Vosotros sois la luz del mundo. Qué importante es la luz. Qué importante es no vivir en tinieblas, en sombras, en esas media claridades que nos puede hacer tropezar. Y claro, cuando el Señor se refiere a sus discípulos, que vosotros sois la luz del mundo, nos está diciendo claramente que a pesar de vuestras debilidades y vuestras torpezas, sois un punto de referencia en lo ético, en la dimensión trascendente para los demás. No son muchas las personas que se declaran creyentes, son muchas menos las que se declaran practicantes. Pero aquellos que sí, que por la misericordia de Dios se nos ha concedido el don de creer y el don de vivir los sacramentos, intentar hacer vida a la fe, la gente nos mira con lupa. Sí, y eso es malo y es bueno. Es malo porque primero ven nuestras debilidades y ven que somos maniáticos, que tenemos los pecados de casi todo el mundo, pero es bueno porque ellos también se dan cuenta que tenemos una confianza, que tenemos una esperanza, que tenemos un vínculo con lo trascendente que cambia completamente el significado de la vida. Y de hecho, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Tú qué rezas? Por favor, reza por mí. Oye, pues esta persona, la abuela, que es tan piadosa, o el abuelo que rezaba tanto. Bueno, pues en el fondo nos da envidia y nos gustaría un poco ser como ellos. Claro, porque la gente quiere, en el fondo, tener esas seguridades de la eternidad, quiere vivir la experiencia de una comunión con Dios. Y en ese sentido sí podemos ser una referencia para los demás. No porque seamos muy buenos, no porque no tengamos defectos, que los tenemos, repito, igual que todo el mundo, sino porque dentro de nosotros comienza la eternidad. Hay un principio eterno, hay una confianza en la vida eterna, una confianza en la oración, y sobre todo porque tenemos la gracia de los sacramentos, podemos confesarnos, podemos recibir la Eucaristía, la Santa Unción, y eso te reconforta y te llena. Que el don que te dan los sacramentos, no existe nada en la tierra que te lo pueda dar. Y por eso sí, somos la luz del mundo. Y estamos llamados a que la gente se replantee su vida y sus relaciones con Dios cuando nos vea. Decían que el cristianismo no se expandió por convicción, sino que se expandió por atracción. Porque los primeros paganos, cuando veían a los cristianos, decían, ¿cómo se quieren? Y les parecía un modo de vida atractivo, un modo de vida bonito, un modo de vida envidiable en el buen sentido de la palabra. Ojalá que todos tuviéramos esa fuerza que tuvieron los primeros cristianos. En medio de una sociedad pagana, una sociedad cruel, una sociedad con clases, esclavos, que apareció el cristianismo y dio una nueva visión del significado de la vida. También nosotros ahora tenemos que dar esa visión, defendiendo a los no nacidos, defendiendo a los ancianos, defendiendo a los migrantes, defendiendo a tanta gente que está por el misterio del dolor, viviendo lo que vivieron los primeros cristianos, ese amor de Dios en la debilidad, a los débiles, que somos nosotros los primeros. Por tanto, sí, somos la luz del mundo.